¡Qué reses tan magníficas, señor Cartwright! Son las mejores que he visto. No perdimos ni una durante el camino. Mi compañía es una de las más grandes de todo el territorio, de modo que cuando tenga más reses que vender, avíseme enseguida. Lo haré. Ya están listas para el embarque. Acabamos al fin. Fue una jornada larga y dura. Debo arreglar los papeles de venta. Pasen ahora a mi despacho. Jim, encárguese usted de eso mientras nosotros nos bañamos y comemos algo. ¿Quiere? Bueno. ¿Saben lo que yo haré? Comerme una docena de huevos fritos con vegetales y alguna fruta. Seguiré comiendo aunque parezca que voy a reventar. Eso te tomará 3 días. ¿O no, Joe? Creo que quizás me tome más. Bueno está. Ya empiezo a sentirme como hombre nuevo. Sí, te habías puesto demasiado delgado. Perdone, señor Rain. No pida perdón y quítese de en medio. ¿Es un ciego? Sí. Ha tomado suficiente whisky ya. Gavin, le pago para que cuide mi rancho, no para que me cuide a mí. Sí, señor. Creo que es mejor irnos. Tranquilo. Le he pegado. ¿Qué hará usted ahora? Nada. A cualquier otro hombre le rompería los huesos. ¿Por qué no a mí? Señor Rain, no tengo que explicárselo. No haga caso de esto. Pégueme. ¡Pégueme, ande! No lo haré. Se lo ordeno. ¡Pégueme! ¡Hágalo ahora! ¿Quién le pegué? Pega como lo haría un hombre fuerte. Pero lo que hizo es cosa de cobardes. Yo creo que usted se lo merecía. Es cierto. Ahora vamos a terminar esto. ¿Es zurdo o derecho? Derecho. Deme su mano. No esquivaré sus golpes, pero los devolveré. Dejaré que pegue usted primero. ¿Es en serio? Adelante.
fuerte. Terminemos, es suficiente. De acuerdo. Creo que está bien. ¿Cómo le podré pagar? Olvídelo. Soy Ben Cartwright. Gracias. Ben Cartwright. Soy Matthew Rain. Mucho. No se sienta obligado a aceptar mi invitación. Lo menos que puede hacer es invitarme a tomar café después de los golpes que me ha dado. Eso opino yo. Regresaré al oscurecer. Estaremos en el hotel. Sí, o en la taberna. Sirve muy buena comida allí. No comas mucho. El caballo ha de llevarte a través de las montañas. Quizás él tenga que llevar al caballo. ¿Qué haremos en el resto de la tarde? En la taberna están jugando al póker. Probaré mi suerte. Pues yo probaré si puedo dormir una siesta de toda la tarde. ¿Se fijaron? Los dos tienen un gran parecido, ¿verdad? ¿Quién es, Hoss? ¿Hablas de papá y el ciego? Sí. De ambos. Estaba preocupado. No hay motivos para estarlo. Oh, ¿pero qué ocurrió? Tuve una pelea. ¿Dónde? ¿Cómo dejó que ocurriera eso? Fue con él. Debe usted sentirse muy orgulloso, ¿verdad? No mencione más el asunto, señora Loring. El señor Cartwright es mi invitado. Así que tenga la bondad de tratarlo como tal, ¿oyó? Sí, perdón. Ahora tráiganos agua caliente y luego sirva el café en la sala. Sí, señor. Guarde los caballos. Dele doble ración de comida. ¿Algo más? Ya se lo haré saber. ¿Le interesan las armas de fuego, Cartwright? Sí, claro. Llámeme Ben, Matthew. De acuerdo. Le enseñaré mi colección de armas. Era mi pasatiempo favorito. ¿Le gusta que la traten como a una esclava? Señora Loring, este es el mejor pastel que he comido. Mi cocinero Hobson nunca los hace tan buenos. Gracias. Si necesitan algo más, no tienen más que llamar. Es una buena mujer. Una excelente cocinera. Lleva aquí 2 años. Es muy eficiente. Venga conmigo. ¿Qué le parece? Es precioso, Matthew. Me lo regaló un rajá de la India. Con él maté mi primer tigre. Vaya. Por poco muero también. ¿Qué ocurrió? Me saltó delante. Le disparé y cayó muerto a mis pies. Esas cosas envejecen a uno. Usted lo ha dicho. Buen balance. ¿Es certero? ¿Quiere probarlo? Me gustaría mucho. Diré a Gavin que ponga los blancos. Entre la mira y el rifle hará el resto.
Por el sonido sé que disparó muy alto. Sí, tiene razón. Es que no conozco el rifle. ¿Otra vez? ¡Ja, ja! Un blanco perfecto. Seguí sus consejos. El rifle responde estupendamente. ¿Me permite? Matthew, ¿le gustan las apuestas? Sí, Ben. En la artillería hay unos hombres que dirigen el fuego de los otros. Yo le voy a guiar a usted. Le apuesto $1 a que en 3 oportunidades usted logra dar en el blanco. De acuerdo, Ben. Bueno. Apunte un poco a la izquierda, algo más. Y ahora bájelo en esa dirección. Eso es, dispare ahora, vamos. No, el disparo fue alto ahora. Tire usted teniéndolo en cuenta. Un poco a la derecha. Eso así. Es culpa mía también. Bien, creo que no fallará ahora. Abajo, continúe así. Eso es. Así, pruebe ya. Ha ganado $1. Oh, no. Tómelo. Vamos, usted ganó, Cartwright. Matthew, inténtelo otra vez. No debí intentarlo nunca, tenga. Entremos. Antes de marcharse, quiero que se tome un whisky. ¿Gavin? Aquí estoy, señor Rain. Guarde esto y traiga el caballo del señor Cartwright. Sí, señor. Ya me tiene harto. Siempre mandando, limpia rifle, haga esto, haga aquello. Puede irse cuando guste. Un día de estos le voy a dar una lección. No lo hará. Sabe que jamás, en ninguna parte, nadie va a pagarle lo que gana aquí. Se quedará y aguantará sus insultos y sus mandatos. No esté segura de eso. Más vale que siga su trabajo. Ann, ¿quiere ir al baile que hay esta noche? No, gracias. ¿Por qué? No le voy a explicar otra vez, con que no siga molestando. ¿Qué tiene en contra mía? Nada. Nada tengo en contra suya, pero no quiero ir con usted. Mírese bien en un espejo. Ya no es ninguna jovencita. Se está poniendo vieja. Y pronto los hombres ni siquiera van a mirarla a usted. Tal vez pase eso. Pero aún... aún creo que yo puedo escoger. Si cree que el rico señor Rain la va a querer a usted, está loca. Matthew, muchas gracias por este rato agradable. Ben, quédese unos días. Podemos ir de cacería. Y esto es tan lindo como la Ponderosa. Pues, me quedaría, pero... es mejor que vaya a ver qué es lo que hacen mis hijos. Bien. Tal vez en otra ocasión. Sí. Adiós, Ben. Adiós. Adiós, señora. Señor Cartwright, ¿puede aguardar unos minutos, eh? Sí, claro. Quiero enseñarle algo. Bueno. Thank you.
Ya ve quién es Matthew Rain, el artista. ¿Él es ese Matthew Rain? No me dijo nada. Es natural. Los cuadros son conocidos por todos. Son famosos. ¿Cuánto hace que es ciego? Fue algo muy lento. Hace 2 años quedó totalmente ciego. ¿Quizás un médico? No. Los médicos han probado y fueron inútiles sus intentos. Es una enfermedad incurable. Matthew Rain no podrá ver nunca. Se lo han dicho. Vine a trabajar con él cuando compró este rancho. Y día tras día, señor Cartwright, poco a poco le he visto concentrarse en su pena, alejarse de todo. Pero hoy por primera vez he notado que se interesó en algo que le ha hecho olvidarse de sí mismo. Un pintor de tanto talento. ¿Por qué no se queda unos días? Necesita a alguien como usted. Pues, me gustaría. Pero es que tengo tantas cosas que hacer en mi rancho que no creo... Si algún hombre estuviese herido, muriéndose, usted correría a ayudarlo. Sacrificaría todas sus obligaciones por él. ¿No ve que Matthew Rain se va a morir aquí solo? Él necesita ayuda. Me parece que usted exagera. Sabe bien que no. Comprendo que le es más conveniente no admitirlo. Lo siento. No tengo derecho a exigirle. En realidad, esto no es asunto suyo. Si usted cree que yo voy a... Tanto le quiere. No es eso. Es que sé cómo él sufre. Hace 4 años, yo era madre de 2 niños preciosos. Mi esposo era muy buen hombre. Nos queríamos. Luego vino una epidemia y los perdí a los 3. Con ellos me enterré yo también. Es cierto que seguí respirando, comiendo, durmiendo, pero... No era yo. No tenía deseos de seguir viviendo. Al llegar, reconocí en Matthew Rain a otro que no quería vivir, que no tenía ningún fin, igual que yo. Y me olvidé de mí por ayudarle. Señor Cartwright, si Matthew no haya una razón para vivir, se va a suicidar. Yo... No sé si resultará, pero
Trataré. Sí. Dígale a Gavin que avise a mis hijos que no me aguarden. Que se marchen. Señora, le aseguro que Matthew Rain tiene mucha suerte. Bueno, para poder tirar mejor, voy a quitarme esto. ¿Listo? Tenga. Bien. Juego este caballo frente a su torre. Así. Aquí. ¿Quieren comer algo? No, 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 ahora no. Su turno. Le he dado jaque. Tramposo. ¿Hace que salimos? Oh, ¿como 3 horas? Me siento como si hubieran pasado 3 días. ¿Descansamos? Estoy bien. Es la falta de costumbre. La verdad, Ben, que no me sentía tan bien desde hace años y se lo debo a usted. Sí. Vaya, no diga eso. ¿Sus muchachos se las arreglarán en la Ponderosa? Tal vez me encuentre con que las cosas marchan mejor que cuando estoy yo. Es bueno tener una familia. Yo estuve tan ocupado que nunca me casé. Aún está a tiempo. Es usted un buen partido. No soy un hombre completo. Soy un inválido. Vamos, no es cierto. Sí lo soy. Matthew, ¿por qué trata a la señora Loring de ese modo? La trato como a todos los que me sirven. Ella no se queja. No importa. Es duro con ella. Que se marche. Oiga, no sabe usted apreciar lo que tiene. Ben, me dice usted cosas que no se las toleraría a nadie. Pero todo cuanto le digo es verdad. De acuerdo. De hoy en adelante trataré de ser más amable con la señora Loring. No es eso lo que yo quería hacerle ver. Dejemos esto. Yo siempre viajé mucho, a diversos sitios. Y no había visto paisaje tan lindo como este en mi vida. Lo tengo grabado en mi corazón. No lo olvido. Antes de quedarme ciego, vine aquí. ¿Qué ve usted desde este sitio? Descríbalo. No sé si lo lograré. Trate. Bueno, hay una pradera a la izquierda y el viento riza la superficie del lago. Los colores, ¿ven? Describa los colores. Pues es todo verde.
Hay muchos distintos tonos de verde, ¿ven? La hierba fresca tiene un verde lozano y fuerte. Está el verde oscuro de las grandes montañas que se extienden sin fin. Y el de los árboles que sombrean el lago tienen matices marrón, haciéndoles parecer más sombríos y tristes. Y el verde del agua que ve en el lago se aclara con la luz del sol. Refresca el día. Luego, en el fondo del lago se oscurece. Eso es lo que viven. Bien, regresemos. Tiene visita, señor Rain. ¿Quién es? Alguien de San Francisco. Está en el estudio con la señora Loring. Bien, ocúpese de los caballos. Tengo un negocio que resolver. No tardaré mucho. Entraré en la casa a lavarme. No, venga conmigo. Bueno. Voy a vender uno de mis cuadros. Cuando empecé era muy pobre, pero vivía feliz y contento pintando. Luego me hice famoso. Y el dinero se convirtió en algo que me proporcionaba buenos ratos o derrochaba sin medida. Ahora todo eso terminó. Veamos qué noticias trae Stevens esta vez. Las figuras parece que van a salir del lienzo. La desgracia del señor Rain es una pérdida para el mundo del arte. Señor Stevens, ¿quiere una taza de café o algún refresco? No, nada, gracias. Me basta con poder contemplar estas obras de arte. Señor Rain, cuánto me alegro de verle. Se le ve muy bien. Este es el señor Stevens. Se ocupa de vender mis cuadros. A unos precios ventajosos para ambos, ¿no? El señor Cartwright. Encantado. Señor Rain, no sabe cuánto me alegré al recibir su última carta. Hay como 5 personas interesadas en comprar sus cuadros. Tan pronto como regrese con el cuadro que usted decida vender, iré a ofrecerlo. Bueno, acabemos con esto, ¿quiere? Pues, sí, sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿cuál de los cuadros venderá? No he decidido aún, escójalo usted. Sí, sí, si usted lo prefiere. Oh, este, el de la foca. Estoy seguro de que el señor Caruther pagará $3,000 por él. No, hice ese cuadro para un amigo y él murió sin verlo. No quiero sacarlo de aquí. Oh, entiendo. Me llevaré el del oso. No, ese oso estuvo a punto de matarme. Y este de un paisaje de los mares del sur. ¿Puedo obtener un buen precio por él? Estuve en esa isla varios meses. No. Señor Rain, así no vamos a acabar nunca. Es mejor que sea usted... Tome el que quiera, el que se le antoje a usted. Sáquelo de aquí y véndalo. Ah, déjelo solo. Quédese con el señor Stevens y haga los arreglos necesarios. No creo que debe estar solo ahora. Ya le pasará. Ven. Diga, Matthew. Venga acá. ¿Qué? Me he portado como un tonto, ¿eh? Lo creo igual. ¿Podría usted decirme a cuál de sus hijos quiere más, Ben? Es muy difícil contestarle. Tal vez hago muy mal en pensar así de mis pinturas.
Sabe que no. ¿Que no? El de la foca fue hecho en... Lo hizo en Carmel, California, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? Pues, reconocí el paisaje. Yo estuve en Carmel a un asunto de negocios hace años, muchos años. Estaba caminando por la playa un día cuando noté que una foca salía del agua. Lentamente fue arrastrándose hasta la arena. Creo que quería ir a morir en la arena. ¿Entiende? Allí cerca, a corta distancia, dos perros jugaban en la playa. La vieron y la atacaron. Sé que aquella foca quería morir en paz y tranquila. Pero logró sacar fuerzas para luchar contra sus enemigos. Y así se defendió de ellos. Con mucho valor. Entonces, exhausta, se acostó en la arena. Y allí quedó. Al fin murió, ¿no? No valió de nada todo ese gran esfuerzo. Murió luchando con dignidad. El que se entrega es un cobarde. En esta vida hay que tener valor. Espero que el señor Rain esté de acuerdo con mi selección. Por este cuadro puedo sacar un buen precio. No se preocupe. ¿Lo llevará con usted cuando se vaya? Por supuesto. Sin embargo, necesito una caja. Le diré a Gavin que prepare una. Él puede llevarle luego a su hotel el cuadro ya empaquetado. Oh, es usted muy amable, señora Loring. Estoy en el Hotel Lark. Siento que el señor Rain se haya afectado tanto con esto. Despídame de él, por favor. Sí, lo haré. Le llevarán el cuadro mañana. Gracias y adiós. Adiós. ¿Hay gente que está dispuesta a pagar $3,000 por esto? Y se consideran muy afortunados al hacerlo. Pero es solo un cuadro. Solo un cuadro. Pero muy pocas personas en el mundo pueden pintar de ese modo. Pues a mí no me parece nada maravilloso. Es mejor que empiece a preparar la caja enseguida. Oh, no, un momento. Gavin, suélteme, haga el favor. Lo haré cuando usted me haya escuchado. No seré muy inteligente ni tampoco muy educado. No le sé hablar a usted con palabras finas, pero soy un hombre igual que los demás. Me cansé del modo que me trata usted. No lo voy a permitir. ¡Es suficiente ya! Ann. Quiero que se porte mejor conmigo. Eso no es mucho pedir, ¿verdad? Sea buena conmigo. ¡Sea buena! ¡Ya basta! No lo puedo soportar. ¿Con que no, eh? No puedes resistirme. Sin embargo, a Rain sí puedes resistirlo. ¿Es eso lo que quiere, eh? ¿Cree que un hombre más muerto que vivo le dará eso? ¡Socorro, auxilio! ¿Le hizo daño? No, fue más el susto que otra cosa. ¿Qué está pasando aquí? Nada, señor Rain. He oído algo. ¿Qué ocurrió? Fue un malentendido, Matthew. Ya se arregló. Stevens, ¿está usted aquí? Él escogió un cuadro y se marchó al pueblo hace un rato. Su voz. Le pasó algo, ¿no? Estoy bien. No ha sido nada. A ver, venga acá. Ya oyó, venga acá. Está temblando. Quiero saber qué ha pasado aquí. Gavin, ¿es usted? Sí. ¿Qué pasó? No es asunto suyo. ¿Cómo? Ya usted me oyó, no se meta. ¿Qué le hizo a ella? ¿Qué le ha hecho?
Señora Loring, dele el sueldo que le toca y que no vuelva aquí. Queda usted despedido. Ya lo sabe, señora Loring. El amo manda. Sí, págueme. Y luego siga cocinándole y cuidándole. Él no es un hombre, sino un inválido, y esos son los que usted prefiere. ¿Eso es todo? Sí, todo. Yo encontraré otro trabajo pronto. El trabajar no me asusta, pero explíqueme bien algo. Cuando venda todos sus cuadros, ¿qué hará? ¿Qué? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué es lo que quiere probar? Déjeme solo. A usted prefiere que le compadezcan, ¿verdad? ¿De qué habla? Ya le dije. Que prefiere que le compadezcan, ¿verdad? ¡Salga! Sí. Para entonces poder destruirlo todo, inclusive hasta destruirse a usted mismo. Eso es fácil. El vivir es lo que es difícil. ¡Estoy muerto! No lo está. Tenga valor y luche. ¡Es inútil! Matthew. Un artista puede crear de distintos modos. ¿Cree que habla con un niño? Así se porta usted. Fuera. Miré después que hable. ¡Váyase! Es ciego y ahora no quiere oír. Matthew. Usted no es igual que otros. Tiene un don especial para crear. Sus cuadros son maravillosos. Proporciona satisfacción a muchos. Lo sabe muy bien. Usted crea.
Dios le ofrece ese don a muy pocos. No lo tengo ya, él me lo quitó. Le quitó solo una parte. Usted aún puede pintar. No. Hoy yo le describí una vista. Lo hice muy mal. La describió usted de forma muy distinta. Oyéndole a usted, todo me pareció mucho más bonito y más hermoso que antes. ¿Lo comprende? Usted aún puede pintar. No con pincel, con pluma. Yo... Matthew. Oh, Matthew, es cierto. Recuerde los cuentos que usted me ha contado aquí. Son maravillosos y únicos. Oyéndole me sentía feliz. Me parecía estar en el sitio del cual hablaba. Sería inútil. No sé escribir, no sé. Tampoco sabía pintar cuando empezó. ¡Trate! Pero... yo solo... no puedo, necesitaría a alguien que... tiene quien le ayude. Ann, ¿puede quedarse conmigo? ¿Ayudarme? Será un honor para mí. Gracias. Es curioso. Usted ya lleva aquí en mi casa 2 años. Y ni me había imaginado su cara. Es preciosa. Jamás he sido preciosa. Soy más fea de lo que piensa y no joven. No insista, Ann. No me engaña. Eso está muy bonito. ¿Qué quiere? Se enterará pronto, Rain. He venido en busca de lo que me toca. Le dije que se fuera, Gavin. Según dicen, hay quien pague miles de dólares por esos cuadros. Creo que eso a mí me conviene. Es justo que me beneficie un poco por todo lo que le aguanté a usted. Así que me voy a llevar uno. ¿Se atrevería usted? ¿No lo cree? Pues ahora verá cómo es cierto. Usted no puede impedirlo, Rain. No llame a Cartwright. Le mataré si se presenta. Gavin, no, le daré todo el dinero que quiera. No es solo por dinero. No lo suelte, Matthew. Ayúdelo. No,
Si le ayudo ahora, nunca se bastará por sí solo. Estoy bien. Gavin no esperaba una paliza así. ¿Cómo está? Golpeado, pero se le pasará. Gavin, ¿me escucha? Le oigo. ¿Por qué me odia? He sido algo así como un esclavo en esta casa para usted. No, yo era menos que un esclavo. Era una cosa, algo que poner o quitar. Siempre fue así. Jamás usted me vio en su ceguera, sino como una cosa. Bueno, lo llevaré al alguacil. No. Es cierto, Gavin. Es verdad lo que dice. Comprendo muy bien que fui un egoísta y que pensaba solo en mí, no en los demás. Ahora es distinto, me siento de otra forma. Gavin, perdón. Ven, que se marche. Déjelo que se vaya. Cuando oí esos disparos y me di cuenta de que estaba en peligro de muerte, quise vivir otra vez. Sí, cuando uno ve que su vida peligra, los otros problemas no son tan importantes. Se lo debo todo a usted, a Anne y... a Gavin. Matthew, tengo que marcharme ya. Volverá algún día, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuento con ello. Anne, ¿quedará aún del pastel que usted hizo ayer? Creo que sí. Vamos a comer un pedazo con café. ¿Qué le parece, Ben? ¡Estupendo! Mientras comemos, le contaré algo. Algo que me ocurrió cuando visité hace años a la Gran Muralla China.